Mira, en Latinoamérica la, la primavera es, es, o sea, sí, creo que estamos entrando en una primavera, pero siempre es lluviosa, ¿ok? Siempre llueve de vez en cuando, no es una primavera perfecta. <laughs> Eh, y eso, mira, eso es a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Latinoamérica siempre va a ser una región que tiene su volatilidad, pero que también tiene unos atributos muy potentes, ¿ok? Lo cual creo que me lleva al, 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 a la pregunta que, que tú me haces de, del tema de geopolítica y también de, de, de estos temas de Green Transition y. Estás escuchando a IBKR Podcast. Encuentra más podcasts y comentarios diarios del mercado en podcast.com Ten en cuenta que cualquier discusión sobre operaciones comerciales es solo con fines informativos y no tiene la intención de ser una recomendación. Por favor, escucha más información al fin del episodio de hoy. Bienvenido a nuestro programa buenos días y bienvenidos al podcast de hoy dedicado a la renta variable latinoamericana. conmigo tengo hoy a santiago arias. él es el director ejecutivo, es el responsable de la renta variable para Credit Corp capital asset management. nos va a estar hablando de cómo él ve, cómo él analiza, cómo tiene sus perspectivas en lo que serían los mercados latinoamericanos y los mercados emergentes a día de hoy. buenos días, santiago. Buenos días, Judith, y muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con, contigo y con, con tus clientes. Muchísimas gracias. En Brokers nosotros damos acceso a los mercados mundiales, pero en realidad hoy me gustaría concentrarme en lo que sería Latinoamérica y en lo que serían las perspectivas que tú, Santiago, ves en la región. ¿Cómo ves las políticas monetarias? ¿Cómo ves si hay menos percepción del riesgo en esas economías latinoamericanas? ¿Cómo ves la apreciación de las monedas? Que nos expliques un poco eh, cómo analizas estos mercados para tú luego poder gestionar los fondos desde Credit Corp Capital Asset Management. No, genial. Eh, me parece muy bueno empezar empezar por ahí. Eh, mira, el caso de Latinoamérica del, del, en el contexto internacional, la verdad es que hay algunos temas bastante interesantes que conversar. Latinoamérica fue probablemente la región que comenzó la subida de tasas en el mundo, ¿ok? Eh, cuando llegó la inflación, ¿cierto? O sea, vivimos en un mundo que estuvo obviamente muy afectado por la pandemia. Eh, Todas las economías bajaron de tasa rápidamente y, y Latinoamérica empezó a ver esos brotes inflacionarios antes y, y fueron, yo creo que también por la historia tan uh, complicada de inflación en Latinoamérica, creo que los bancos centrales supieron reaccionar mejor que el resto. El problema que hemos visto en Estados Unidos y Europa ha sido tal vez eh, que estuvieron detrás de la curva eh, de inflación por, por un buen tiempo y hoy día nos encontramos en problemas a raíz de eso. Pero en Latinoamérica fue al revés. Fueron los primeros países que subieron tasa y por lo mismo han logrado controlar la inflación antes que el resto del mundo, lo cual es un eh, yo diría un caso de éxito. Bancos centrales independientes y eh, ya estamos hoy día entrando en una normalización de política monetaria donde Brasil eh, Chile eh, empezaron ya una reducción de tasas con, con bastante convicción, Perú se unió recientemente y tal vez un poco por detrás viene Colombia y, y, y México, de los países de las grandes economías de Latinoamérica. Y por lo tanto, en Latinoamérica vemos que estamos un poquito adelante de lo que es Estados Unidos y Europa, al menos, ¿ok? Eh, lo cual es positivo y lo cual eh, muestra también eh, tal vez un, una mayor institucionalidad en Latinoamérica. Y eso me lleva al segundo punto de, de la percepción de riesgo. También ha caído muy fuerte, algo que los mercados todavía yo creo que no lo han apreciado. Ya Para que tengamos una idea simplemente de lo que estoy diciendo, en el caso de Brasil, que es un, obviamente el país más grande en términos de economía, solo para que tengas una idea, y no, no voy a entrar a todos por, por el tiempo, pero, pero hace un año atrás justamente el CDS, que es una métrica muy conocida de, de riesgo, eh, que son los Credit Default Swaps, eh, en el caso de Brasil estábamos en 311 puntos hace un año. Hoy día estamos en 187, una reducción muy fuerte en la, en la percepción de riesgo de ese país. La misma historia está en toda Latinoamérica. Lo interesante es que no lo hemos visto todavía eh, a nivel de la reacción de los mercados. Sí, en una medida mínima, pero, pero creo que la percepción de riesgo ha mejorado. Eh, y, y esto es una oportunidad que, que hay que discutirlo tal vez en más detalle. Por último, eso también yo creo que va muy de mano eh, con, con el tema de las, de las monedas. Latinoamérica también tuvo una depreciación muy importante durante, durante la, la pandemia. Y hoy día, con estas tasas altas que están empezando a moderarse, pero con una inflación que cae inclusive más rápido, eh, las tasas reales son bastante altas en Latinoamérica, de las más altas del mundo. Y eso ha ayudado a que las monedas sean estables. Hemos tenido ya más de un año, dos años, sí, dos años de estabilidad en, 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 los, en los valores de las monedas. E inclusive en este año han sido las mejores monedas. Eh, en términos de apreciación. Entonces, algo de eso viene de, de esta menor percepción de riesgo, mejoras también en, en dado de las políticas públicas que se han dado y también mejores números económicos, solo para que tengamos una idea. Al principio del año, Latinoamérica partió con una expectativa de un crecimiento muy bajo este año. México alrededor de 1%, Brasil en 0%, eh, el resto de países también bastante bastante bajo. Hoy día, la, la expectativa para el 2023 de crecimiento PIB en Brasil es 3% y en México también. Entonces, hemos tenido revisiones al alza en toda Latinoamérica también ha sucedido en otros países pero, pero con una mucho mayor magnitud en latinoamérica entonces yo creo que ese también es un tema a discutir de por qué esa mayor fortaleza económica que se ha dado pero Perfecto, o sea, viendo lo que estás, estás comentando realmente parece que la primavera está llegando en Latinoamérica y con ella también pues buenas noticias y, y, y nuevo florecimiento ahí de, de todo lo que sería el, el, la economía cuando aquí en el, en el hemisferio norte nos está llegando el, el invierno casi. Si nos vamos ahora a lo que sería ya comparar Latinoamérica con el resto de los mercados emergentes tanto desde la perspectiva de los geopolíticos, o sea, el, el, el ámbito geopolítico, como también desde, la, desde el punto de vista de lo que serían commodities o lo que sería el Green Transition que ustedes mencionan. Perfecto. Me gusta mucho lo que mencionas de la, la primavera. Mira, en Latinoamérica la, la primavera es, es, o sea, sí, creo que estamos entrando en una primavera. Pero siempre es lluviosa, ¿ok? Siempre llueve de vez en cuando, no es una primavera perfecta. Eh, y eso, mira, eso es a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Latinoamérica siempre va a ser una región que tiene su volatilidad, pero que también tiene unos atributos muy potentes, ¿ok? Lo cual creo que me lleva a, 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 a la pregunta que, que tú me haces de, del tema de geopolítica y también de, de, de estos temas de Green Transition y, y, y por qué Latinoamérica va, creemos nosotros que va a entrar en esta primavera digamos primero el tema la, la coyuntura global y en mercados emergentes ha cambiado o sea definitivamente hoy día hablar de emergentes como un bloque ya no hace mucho sentido ya eh, los, la parte geopolítica ha, ha cambiado en donde Estados Unidos obviamente ha habido un deterioro en la relación con China y eso pareciera ser permanente o sea no, nunca fue una gran relación pero definitivamente hoy día el China diría es el, 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 el Rusia o, o la Unión Soviética de antes, ¿no? O sea, hemos entrado a una guerra fría en donde probablemente sea eso, probablemente no pase a mayores, pero sí tiene muchas implicancias, porque esa pelea por, por ser la, la economía más grande del mundo y la desconfianza que se ha generado estos últimos años hace que, el, que, que invertir en emergentes sea cada vez más complicado. ¿Por qué? Porque China es un, la mayoría de emergentes hoy día. ¿no? Y esto es algo que, que inclusive probablemente el próximo año que entremos en elecciones en Estados Unidos, uno de los pocos temas que en Estados Unidos la, la población entera puede estar de acuerdo es en, es en limitar la fortaleza de china. O sea, ahí demócratas, republicanos, puede ser lo único en lo que concuerdan. Entonces, es bastante popular, digamos, ser... ser eh, y ser un poco contrarios al, al, al crecimiento de China. Y obviamente luego de lo que ha pasado en los últimos años, más aún. Eso ha tenido un efecto muy importante y es que China ha tenido que también cambiar su, su relación con el mundo. Y, y viceversa. Entonces, se vuelven a armar unos ciertos bloques, eh, algo que podemos conversar un poco más, más adelante sobre lo, el tema de, de nearshoring y friendshoring que está sucediendo, pero en definitiva, ya no va a haber más, mucho más inversión de Estados Unidos en China, y, y pues eh, eso tiene implicancias para Latinoamérica positivas. ¿okay? Latinoamérica se vuelve una uh, región donde vamos a ver cada vez más inversión de Estados Unidos, lo cual es, es bastante interesante para, para la, la década que se viene. Dicho eso, cuando mencionamos, o sea, desde el punto de vista de inversión de inversión en emergentes, la clase de activo ya tiene una no, no quiero decir la palabra que está muerta, pero digamos que creemos que estamos en un punto en donde para invertir en emergentes uno tiene que ser muy selectivo en cuanto a qué regiones quiere quiere tener exposición. La parte de Europa del Este y, y, y Rusia, pues obviamente tiene sus, sus temas. No, no tengo que entrar a detalle. Eh, esa es una parte importante, emergente. La parte china, vamos a entrar a, a este tema de dificultades geopolíticas e inclusive dificultades por invertir en, en el mercado eh, asiático por, estos, por estas razones. Y ahí está Latinoamérica, en donde es más bien la única región totalmente invertible sin, sin estos problemas geopolíticos y que más bien se beneficia de, de todos. ¿no? Así que desde ese, desde ese punto de vista, eh, Latinoamérica se, está en una situación de, de beneficio. De ahí viene el tema eh, más estructural que, que, que esperamos, obviamente, no solo por los siguientes 10 años, pero a veces es más fácil pensarlo solamente en, en, en términos de, de décadas, y es que se viene una... Pugna una pelea muy importante por esta transición verde, transición energética que se está dando a nivel global. Es, una, eh, se, es como el momento Sputnik, eh, en donde todos intentan ser el primero que en, en salir al espacio. Bueno, pues en, en Latinoamérica hoy día eh, el, el, la región se está beneficiando de ser nuevamente una región de commodities, pero de los commodities correctos. ¿okay? Obviamente, eh, esto es algo que es una demanda a diferencia de la época de commodities anterior, que fueron en los años 2000, hoy esta demanda viene de todo el mundo y es pensando mucho en la parte de litio, eh, níquel, eh, cobre para la, la transformación de energética del planeta. China quiere ganar esta guerra, ¿ok? Ellos están haciendo todo el esfuerzo y cuando hablamos de este año, eh, en donde China ha tenido dificultades por el sector de real estate y, y básicamente China ha sido el, digamos, el, el patito feo pero en la parte de transición energética, China sigue liderando y el resto de países va a tener que hacer el catch up y por lo tanto vemos en los siguientes 10 años una demanda muy importante por estos commodities y la mayoría son de Latinoamérica. Muy bien. Si nos vamos ya, has mencionado así un poco lo que serían cambios estructurales. Cambios estructurales, has mencionado el nearshoring, el friendshoring. ¿Cómo se puede invertir en esta temática eh, que está ganando tanta atención y que tú has mencionado como una de las de los cambios estructurales, vaya. Sí, sí, definitivamente. O sea, el hecho de que Latinoamérica siempre tenga un interés de exportar a Estados Unidos ha sido permanente. Pero hoy día es una realidad mucho más grande que lo que fue antes. O sea, desde que partió el NAFTA, por ejemplo, en el 94 en México, esa era la intención. Pero fue muy difícil para el NAFTA competir con toda la inversión que se iba a China por... La, la productividad que se tenía en ese, en ese país. Bueno, eso se está en línea con lo que mencionaba del, del tema geopolítico, eso se está reversando. Y hoy día, mucho de la inversión eh, que está llegando a Latinoamérica viene para reemplazar las cadenas de valor que existían. Esto tiene un impacto en la inflación global, definitivamente, porque estamos en un ciclo de CAPEX en donde se cambian estas cadenas de valor, principalmente en Estados Unidos, eh, pero para Latinoamérica es bastante beneficioso. Solo para dar un ejemplo. En México, todo lo que son estos uh, naves industriales que se llaman o, o centros logísticos eh, en el norte y en, el, en la parte del bajío, el centro del país también, generalmente, o sea, históricamente, la vacancia era entre 9 y 10%. Hoy día está en 1%. Prácticamente no existen propiedades para lo que sería la, la maquila o el, todo lo que sería el, el proceso de productivo de, de, para exportar a Estados Unidos. Entonces, eso ya muestra que ha sido rápido y que la demanda ha estado. ¿Qué es lo que se viene ahora? Pues mucho más crecimiento en esos sectores. Todo lo que es transporte, todo lo que es logística, todo lo que es eh, real estate en México y también Centroamérica y el norte de, de Sudamérica, o sea, digamos, países como Colombia, eh, etcétera, eh, también se benefician de todo este tema logístico y producción eh, que cada vez ya no es tan básica, empieza a ser un poco, un poco más de, de valor agregado. Eso, digamos que es una tendencia que va a mantenerse por varios años y estamos viendo mucha inversión en ello. ¿Cómo invertir en eso? Bueno, pues México en general se está beneficiando. Eh, definitivamente nosotros tenemos una visión positiva en México, en gran parte por esta razón, especialmente en el sector de real estate y logística, pero también están los sectores como aeropuertos, también se benefician de esto, hoteles, un poco de todo, ¿no? Entonces eh, yo creo que la, la parte top-down de México se ve bastante bien en ese sentido. Y el bottom up, que es lo que nosotros nos enfocamos, hay algunas empresas, particularmente más mid caps y small caps, que son probablemente muy enfocados en esto, ¿no? Y, y nos gusta por esa razón. Pero esto también es una oportunidad para el resto de Latinoamérica, porque también la parte de servicios, hay otros países de Latinoamérica que, por zona horaria, con, con Estados Unidos, también han ganado un cierto, un cierto market share, digámoslo así. Empresas de servicios tecnológicos, por ejemplo, ahora se están poniendo, están invirtiendo en Latinoamérica para todo lo que son software development y otros sectores que, que también están creciendo muchísimo y que lo vemos como algo estructural también. Claro, que permitirán que vayan ustedes eh, creciendo más y que su, sus inversiones de renta variable hacia la región y su porción que vayan a, a designar para la región sean más grandes, ¿verdad? Totalmente. Y ahí es donde tenemos tal vez la mayor convicción. ¿okay? O sea, en Latinoamérica hemos hablado de varios temas positivos y algunos son cíclicos, otros son estructurales, ¿cierto? El más potente estructural, sí, este nearshoring es uno de esos, pero yo diría el más potente de todos es el, el, el que Latinoamérica se vuelve una, una región que tiene dos tesis dentro de lo que es la innovación. Uno, es la tercera región más grande del mundo si lo ponemos en número de personas y, y también en, en términos de PIB. Y eso es súper importante porque cuando las empresas ya empiezan a salir de sus países, se encuentran con una región muy grande con un gran potencial de crecimiento. La región ha llegado a, a ser, digámoslo, clase media y eso significa que empresas tienen un, un, un potencial de crecimiento muy importante. Voy a dar algunos ejemplos que son muy conocidos en la región para que se entienda este punto. Mercado Libre salió de Argentina, cierto. Eh, hoy día es el e-commerce más grande de Latinoamérica por largo y, y está en un punto en donde ya está, está inclusive acelerando su crecimiento porque ya logró pasar un, un cierto nivel en el que las inversiones están empezando a pagar básicamente, ya tiene centros logísticos en toda la región, entonces la escala le vuelve, le, le hace una empresa que domina y donde los, los competidores también tienen dificultades de competir contra ella. Hay muchos otros casos, ese yo diría que es uno emblemático para ejemplificar lo que estoy diciendo, pero... El e-commerce penetration en Latinoamérica está todavía en niveles muy inferiores y tiene un potencial de crecimiento muy grande, ¿no? En la mayoría de países estamos entre el 5 o 6% de, de todo el retail, mientras que en China supera el 30%, en Estados Unidos supera el 20%. Entonces, hay espacio y yo creo que por los siguientes 10 años vamos a ver un crecimiento estructural en ese tipo de sectores. También está la, la educación tecnológica, distancia, está un, un montón de otros sectores dentro de lo que es innovación que uno puede invertir en las mejores empresas de Latinoamérica. Muchas están listadas en, en Estados Unidos. Yo creo que eso es una, algo positivo para tus clientes en particular. Se pueden comprar los ARs en, en, en Estados Unidos, pero también otras no están listadas en Estados Unidos y son más bien pequeñas. Entonces uno tiene que saber cómo enfocar un, un, una estrategia de inversión. Eh, en, en esta tendencia que no se puede replicar con índices, porque es algo muy, muy. Eh muy naciente, pero con mucha mucha demanda. Y el otro punto es también lo que mencionaba antes, ¿no? Que dentro de este tema del de nearshoring y friendshoring existe mucha inversión tecnológica. Entonces, Latinoamérica se está convirtiendo en una región donde el software y, y los servicios están también creciendo muchísimo. Globant es otro caso muy interesante en donde ya tienes una empresa latinoamericana que se ha vuelto uno de los líderes mundiales en la transformación digital de las empresas, muy enfocado en inteligencia artificial y están basados en Colombia, están basados en Argentina, en Europa, en todo el mundo, pero en realidad vemos que todo eso empieza a crear todo una, una, un ecosistema muy interesante para las empresas de servicios de Latinoamérica y ahí es donde estamos muy enfocados y pensamos que, mira, esto no es nada nuevo. En Estados Unidos, del 2000 al 2020, fueron las fans y, y estas empresas tecnológicas las que, las que hicieron que el SP tenga un tan buen desempeño. La, la tecnología en el SP hace 20 años era menos de 5% de ese índice, hoy día es más de 30. En China en el 2010 pasó lo mismo, en un país de manufactura en donde la tecnología era menos del 5% y hoy día es 40% del índice de China. Y en Latinoamérica tienes, está pasando un poco lo mismo, en el índice la tecnología probablemente represente menos del 5% si es que incluimos estas empresas de innovación, pero la diferencia es que ya es un sector mucho más relevante cuando cuentas los, los ADRs porque no están en los índices latinoamericanos, ¿ok? Mercado libre no está en un índice latinoamericano, Globan tampoco, etc. Entonces, es una, una tesis que se está dando y que vamos a ver cada vez más IPOs y mucho más empresas unicornios que están saliendo al mercado, pero hay que tener una visión de, de inversión activa y por eso nosotros nos hemos enfocado en ese sector para también darle ese acceso a nuestros clientes. Y Santiago, mi última pregunta ya para terminar el podcast de hoy sería... Todos estos sectores que hemos estado hablando, todos estos beneficios eh, que podría obtener un inversor y teniendo una estrategia enfocada en Latinoamérica, ¿cómo ves las valoraciones en este momento? ¿Cómo estás viendo la valoración de estos mercados? Están muy caros, están muy baratos, comparándolo con otros mercados en los cuales nuestros inversores podrían entrar ¿no? también. Eh, ¿Cuáles serían los catalizadores que tú estarías esperando ver para poder entrar con una buena valoración de esos activos en Latinoamérica? Sí, pues mira, yo creo que esa parte es no, no la mejor, pero definitivamente está bien arriba en la lista, porque todavía Latinoamérica está muy barata, ¿ok? Yo creo que está la coyuntura que hemos tenido y el buen desempeño de las empresas latinoamericanas no ha sido premiado por el mercado. Entonces, cada día está más barata la región. A pesar de que ha sido el mejor mercado en el 2023, el mejor mercado en el 2022 y, tu, y tuvo muy buen desempeño en el 2021 y 2020, post pandemia, sigue estando muy barato no se ha encarecido como si ha pasado con Estados Unidos, como si ha pasado con Europa, etc. Entonces, hoy día, Latinoamérica es la región más barata de, de todos los mercados emergentes. Pre-pandemia, generalmente, Latinoamérica transaba un premio ¿okay? sobre mercados emergentes. Hoy día, el, el descuento sobre el resto de mercados emergentes está por sobre el 25%, y el descuento de Latinoamérica contra su historia está más o menos ahí, 30 de 30% de descuento. Entonces, eso te, te dice que, claro, ¿qué es lo que está pasando? Pues el mercado ha tenido una, una visión del riesgo Latinoamérica, tal vez no, no ha estado muy de acuerdo con ciertas políticas, y etcétera, etcétera. Pero ya hemos visto que los impactos de estas elecciones que hubieron el año pasado, este año, en realidad no, no han producido cambios tan uh, drásticos como que se pensaba. Así que está en el precio. O sea, el mercado de alguna forma se adelantó a los riesgos y no ha premiado. El buen crecimiento y el beneficio de, de, de estas empresas. Así que está muy barata la región. Brasil, Chile, Colombia, Colombia en particular, Colombia tal vez sea un tema aparte, pero en general todos los países los vemos baratos. México, a pesar de, esta, de este cambio estructural que está teniendo, sí es un poco más caro que el resto, pero está muy barato comparado con su historia. Así que la, la historia se repite en todos lados. Y cuando comparamos estas empresas tecnológicas con las de Estados Unidos, Infinitamente más baratas, ¿no? Y tienen mayor crecimiento, mercados que todavía tienen potencial de penetración, así que lo vemos como algo muy positivo para la siguiente década. Muchísimas gracias, Santiago, porque nos has dado una visión global muy importante sobre la región. Nos has avisado de esa primavera, de esas florecitas que pueden ir creciendo en Latinoamérica en próximos meses y esas próximas décadas con muchas más oportunidades que se están viendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti. Feliz de acompañarlos. Encantada. Gracias por escuchar IBKR Podcast. Como siempre, hay más contenido en ibkrpodcast.com. Y si estás interesado en aprender más sobre Interactive Brokers, visita ibkr.com. Ofrecemos más material educativo sobre comercio y finanzas, como webinars, cursos relacionados con el mercado, análisis de mercado y artículos relacionados con análisis cuantitativo en ibkrcampus.com. Sin embargo, en caso de que el material de este episodio discuta la actividad del mercado en general, las tendencias de la industria o el sector, otras condiciones económicas, las políticas o haga referencia a valores específicos, materias primas, monedas y otros instrumentos, no debe ser considerado como una recomendación de ABR para comprar, vender o mantener dichas inversiones. Es importante que busques asesoramiento financiero profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión. Cabe destacar que Interactive Rockets es un miembro de Finra y Sipet. La información proporcionada en este material tiene únicamente fines informativos y no debe interpretarse como una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar cualquier valor. En caso de que este material contemple temas relacionados con la actividad del mercado en general, tendencias de la industria o sector, así como otras condiciones económicas o políticas, no debe interpretarse como investigación o asesoramiento de inversión. En caso de que se haga referencia a valores específicos, materias primas, monedas y otros instrumentos. Dichas referencias no constituyen una recomendación por parte de Avicar para comprar, vender o mantener talas de inversiones. Este material no toma en cuenta las circunstancias financieras particulares, objetivos de inversión o requerimientos de clientes individuales. Antes de tomar cualquier acción en relación con este material, debe considerar si es adecuado para sus circunstancias particulares y si es necesario buscar asesoramiento profesional. Los futuros no son adecuados para todos los inversores. La cantidad que puede perder puede ser mayor que su inversión inicial. Antes de operar con futuros, lea la divulgación de riesgos de la CFTC. Se puede obtener una copia y más de información en ibqr.com. Existe un riesgo sustancial de pérdida al operar en el mercado de divisas extranjeras. La fecha de liquidación de las operaciones en divisas puede variar debido a las diferencias horarias y los días festivos bancarios. Es importante tener en cuenta las tasas de intereses sobre los fondos prestados al calcular los costos de las operaciones en diferentes mercados.